Good evening, Elizabeth. Can you hear me? Can you hear me, Elizabeth? Hola. Okay, hi. Perfect. I can hear you now. Okay, great. How are you doing, Elizabeth? I feel great. You feel great. All right. That's good to hear. Okay, perfect. Yeah. Do you have a good day? Yes. I work in the platform. And you work in the platform. All right. I advanced. Very happy. Okay, you're very happy. Okay, that's great. So you will say I advanced, or you could also say I made some progress. Okay. Yes. Okay. You could also say I made some progress. Okay. Okay. Make some progress. All right. Perfect. Okay. Thank you. So yeah, we're almost done with that module. How do you feel about that? Ya casi terminamos el módulo. ¿Cómo te sientes sobre eso? I feel. Oh. Bueno, siento que voy avanzando. Lo único que la parte conversacional es la que siempre me cuesta En los exámenes siento que no he tenido problema, que rapidito, o sea, no he tenido, la teoría, ¿verdad? Right, yeah, la teoría. Conversation. It's my problem. Yeah, the conversation is your problem, right. Yes, that's a little bit of a problem, definitely. Sí, ese es el problema ahorita, que estos ejercicios de la plataforma se enfocan más en gramática que en conversación, ¿no? Entonces, tenemos varios estudiantes, entonces cada uno tiene que hablar poquito. Entonces, ese es un problema, no se puede hablar mucho. Así que lo único consejo que te puedo decir es, pues, primeramente, participa lo más que puedas, ¿ok? Así te puedo corregir, puedes expresarte mejor, ¿ok? Thank you, teacher. Otra cosa es de que si no te sientes, si te sientes animada, puedes descargar esta aplicación en el celular, se llama HelloTalk, que es para hablar con nativos del idioma inglés. Y tú enseñarles español. Yeah. Tú les enseñas español y ellos te hablan en inglés. Okay. Esa es una manera que podemos mejorar el habla, ¿no? Porque para hablar, esto toma mucho tiempo. Okay. No es de una noche a la mañana. Y como tenemos muchos estudiantes, lamentablemente no podemos practicar mucho. Okay. Pero te felicito porque estás haciendo un excelente trabajo con la teoría, con la plataforma. Y pues, mientras más avancemos, más conversacionales se volverán los ejercicios, ¿ok? Ahora estamos comenzando las bases, ¿ok? Ok. Pero sí, ánimos. Elizabeth, tú puedes, ¿ok? Perfect. Thank you. Ok. Hello, Betty. How are you doing today? Betty, are you there? Ok. Marvin. Hello. Good evening, Marvin. Ok, Betty. Yes. How are you doing, Betty? Hello? Okay. Marvin? Are you there? Hello. Okay, perfect. Good evening, Marvin. Okay, Marvin, how are you doing today? Good evening. Mm-hmm. How are you doing today? I feel great. But you feel great, all right. Para decir que me siento triste porque casi terminan las clases. Oh, okay. I feel sad because the course is almost over. Because the course, or the module, in this case, the module is almost over. Okay, I feel sad because the module is almost over. Okay, me siento triste porque el módulo ya casi termina. And don't feel sad, Marvin. We're going to begin another module. Ya vamos a continuar otro módulo, primero Dios, en unas semanas. Okay. Sí, es cierto lo que nos dijeron, que al parecer en las empresas no van a pedir la información hasta después de la cuarentena. Así que me imagino ya que si este curso termina el 3, pues que tal vez el 13 de abril, probablemente ya estemos con el módulo 4. ¿Ok? Me imagino yo. Okay. Esperemos que así sea. Así que no te sientas triste, primero yo esto salga bien y pues podamos continuar en otro módulo, ¿ok? Pero sí, ¿cómo vas con la plataforma? Por la mitad de la cuarta. Ok, mitad de la cuarta, ok. Voy,
como no había trabajado en ella, entonces. Ok, no hay ningún problema, Marvin. Mañana creo que la termino, ¿no? Ok, perfecto, muy bien. Sí, todavía tenemos tiempo, todavía tenemos hasta el día viernes, la verdad, para que entregar todo, así que todavía tenemos tiempo, definitivamente. Ok, perfecto, pero sí, te felicito porque sé que estás haciendo un esfuerzo grande. Ok, perfecto. Okay. Luego tenemos Allison. Good evening, how are you doing today? Good evening, I feel fine. You feel fine, all right, that's perfect. Okay, yeah, that's good to hear. Okay, so are you almost over with the platform? ¿Ya casi terminas con la plataforma? Casi. El día de mañana estaría finalizando la sección 4 y posiblemente el día miércoles, no, el jueves, estaría ya finalizando todo. Ah, okay, perfecto, muy bien. Cualquier cosa, recuerden que el día jueves terminaríamos el examen final, así que lo haremos junto al examen final por si no lo hacen antes de la clase del jueves. Si tienen problemas o cosas así, aprovechen para dar copia, ¿verdad? Agarra la copia de las respuestas, ¿ok? Así les va a ayudar mucho. Y bueno, pues sí, Allison, te felicito porque sé que estás haciendo un excelente esfuerzo y pues ya pronto terminarás la 4 y terminarás la 5 también. Ok, perfecto. Luego tenemos okay, Gloria. Thanks. Good evening, Gloria. How are you doing today? I feel great. Ok, you feel great. That's good to hear. Ok, so how are you in the platform? ¿Cómo vas con la plataforma? Pues ya terminé. Oh, you already finished. Okay, wow, yes. That's great. Okay, and a plus for Gloria, please. Great job, Gloria. Thank you. You're amazing. Okay, give you an A plus. Okay, great job. Okay, perfect. So we have already, let's see. So Gloria's already finished, okay? So how do you feel in this platform? ¿Cómo sentiste la plataforma, Gloria? ¿Perdón? ¿Cómo sentiste la plataforma? ¿Fue fácil, difícil? ¿Was it hard? ¿Was it difficult? ¿Was it easy? Habían algunas algunos ejercicios que sí sentí de dificultad, donde teníamos que escuchar audios, que eso okay, me listening. Cuesta. Okay, perfecto. Entonces, de ahí lo demás, sí, todo bien. Ah, okay, perfecto, muy bien. Sí. Bueno, en cuanto para listening, yo les puedo dar un muy buen 6-minute English. So. Un muy buen sitio web para que puedan mejorar sus habilidades de listening o de habilidades para escuchar inglés. Se llama 6 Minutes English y se lo voy a compartir en estos momentos. Okay. Este es 6 Minutes English y la verdad de que este 6 Minutes English son ejercicios ya para nivel intermedio. Por lo tanto, no se sientan mal si no pueden entender nada. Pero a pesar de que todavía estén en un nivel de inglés principiantes, yo conozco que muchos de ustedes ya tienen muy bastante vocabulario y acá se están llegando intermedio. Así que si me encuentran este sitio web y pues les parece interesante, les parece que pueden aprender algo, pues te lo recomiendo. Normalmente esto tiene podcast. Déjenme ver ahí, mostrárselo un poco de cómo funciona esto. Aquí tenemos el podcast, que el podcast básicamente es un audio. Tenemos la introducción, tenemos la pregunta de esta semana, el vocabulario. Y esto básicamente se utilizan bueno, yo no les recomiendo utilizar Google Translate. Yo les recomiendo utilizar DeepL. ¿Ok? DeepL es un traductor de Lingüe, que es bastante bueno. Y este es mejor que Google Translator. ¿Ok? Entonces este pueden ocupar en lugar de Google Translator. Es mucho mejor. Entonces aquí pueden, por si no saben una palabra, o también se pueden ir a Lingüe. Aquí tenemos Lingüe. Y aquí este traductor es muy bueno porque, por ejemplo, veamos aquí, tenemos internship. Para los que no saben, internship es un internato, ¿no? O una internship. Sería también una internship. Internship tendría también una pasantía. Aquí prácticas, pasantías. Entonces, aquí pueden verlo en los diferentes contextos. Aquí tenemos el español, aquí tenemos el inglés. Entonces, pueden identificar a qué se refiere esa palabra. ¿Ok? Entonces, algo que les recomiendo es que solo porque sea intermedio, si el tema les gusta, lo van a entender. ¿Ok? Y especialmente porque aquí van a tener todo escrito, lo que dice el podcast. ¿Ok? Aquí van a tener la introducción, van a tener la pregunta esta semana, toda la conversación. Sí, básicamente aquí van a tener todo escrito. ¿Ok? Lo pueden descargar incluso el PDF. Aquí lo pueden descargar. Y aquí está todo. Ok, por si quieren tenerlo en la computadora. Se descargan el audio.
Ok, se lo voy a compartir el audio porque no lo había compartido. Download from BBC Learning English. Y aquí pueden escuchar ahí las conversaciones, ok. Son de 6 minutos todas, así que no es tanto tiempo, ¿no? Y esto lo pueden escuchar a diario y pues les va a ayudar a mucho. Pero eso es aparte de la plataforma, ¿no? Eso es para si usted quiera mejorar su listening con algo ya más académico y algo fácil de entender, ¿ok? Okay. Así que ustedes pueden visitar ahí, sería 6 Minute English, esa sería la página. Si gustan, ahí se los mando también en el grupo para que no tengan ningún problema, ¿ok? Pero eso es refuerzo siempre. Recuerden que primero terminen la plataforma para que después ahí Jonathan o los demás no estén quejando ahí de que no los dejo terminar, ¿verdad? Exacto. Entonces, esa es una manera fácil de poder encontrar material para poder escuchar mejor y mejorar el listening, ¿ok? Y bueno, este día vamos a continuar con la sección 5. Ya con esta ya es la última sección, así que qué bien. Algunos ya están hartos de esta sección. Quieren pasar a algo más interesante. Ok. Entonces, ¿quién me puede leer el objetivo de esta sección? Bueno, el primer objetivo. Mi teacher. Ok, sure. Uh-huh. By the end of this class, you will be able to form positive and negative statements with the past of be. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Great job, great pronunciation. Okay, that was amazing. Entonces, by the end of this class, you will be able to form positive and negative statements with the past of the verb be. Okay? Formarán oraciones positivas y negativas en el pasado con el verbo ser o estar en este caso. Okay? Entonces, ser, el pasado de ser. Okay? Sería I was. Okay, you were, they were, she was, todo eso, ¿no? Pero luego vamos a ver un poco más de qué se trata esto. Entonces empecemos con esto. Aquí está mucho más explicado. Okay, aquí ya tenemos la conversación. Vamos a empezar con una conversación. Aquí tenemos un ejemplo. I was born in Korea. Okay, I was born. Okay, entonces el was sería el pasado de be, del verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be? Is, are. En pasado sería was, were. Okay. Eso sería en pasado del verbo to be. Okay. Entonces, un segundo en lo que lo hago grande. Y bueno, entonces aquí tenemos la conversación. ¿Quién quiere ser Chuck? Y piensen que es Chuck Norris, ¿verdad? Ahí para que quieran leerlo. Vaya, y una Melissa. I'm Melissa. Ok, Melissa, ¿quién va a ser? Me. Ok, great. ¿Y Chuck? ¿Chuck? Puedo ser yo. Ok, sure, yeah. Ok, perfecto, okay. Chuck. Where were you born, Melissa? I was born in Korea. Oh, so you weren't born in the U.S.? Melissa? Hello? Oh, I came here in 1999. You were pretty young. Yes, I was only 17. Did you go to college right away? No, my English wasn't very good. So it took English class for 2 years first. Well, your English is really good now. Thanks. Your English is pretty good too. Yeah, but I was born here. Okay, perfecto. Muy bien. Okay, and a plus for them, please. You did a really great job. Awesome. I give you an A+. Okay, great job. Okay. Entonces aquí tenemos una conversación bastante graciosa, ¿no? Le dice, muy buen inglés. Bueno, sí, yo aquí nací, ¿verdad? Ok. Entonces ella era americana, el Chuck. Ok, era americana. Entonces, los americanos muchas veces tienen como ese pensamiento de que solo ellos pueden hablar inglés, pero eso no es cierto. Todos podemos hablar inglés siempre y cuando practiquemos. La práctica es lo más importante.
¿ok? En este caso, tenemos este, where were you born, ¿ok? ¿Qué es where? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Where qué es? El auxiliar en pasado. ¿De qué verbo? Del verbo to be. Del verbo to be, exacto. You sería el pronombre personal y born, ¿ok? Y aquí le está hablando Melissa. Where were you born, Melissa, ¿ok? ¿Dónde naciste, Melissa? ¿Ok? Where were you born? Así se dice, ¿dónde naciste? ¿Dónde naciste? ¿Ok? Where were you born? I was born in Korea, ¿ok? Entonces, sencillamente, aquí tenemos you were. Aquí tenemos la primera forma, you were. Where were you born? I was, ¿ok? I was born, nací en Corea. I was born in Corea. Okay. I was born in Korea. Oh, so you were not born in the U.S., ¿ok? So we're not, significa negativo, ¿ok? We're not born in the U.S., en the U.S., Estados Unidos, como sabemos. So you, entonces so significa entonces. Entonces. So you, entonces tú. Okay, so you were not born in the U.S. Entonces tú no naciste en los Estados Unidos. Okay, entonces así sería. Entonces tú no naciste en los Estados Unidos. So you, entonces tú. Okay, perfecto. Muy bien. Entonces luego tenemos, no, I came here in 1999. Okay, I came here. En este caso no utilizamos un verbo to be, utilizamos un verbo de acción. Came, ¿qué es came? Que vino aquí en 1999. Exacto, yo vine aquí. Yo vine aquí. Pasado de come. Come significa venir. Entonces sería came, vine. En este caso, I came, vine. Okay. I came, vine. Perfect, okay. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, ok, perfecto. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Sí, respecto a los números, yo veo que a veces lo leen como 1,000, cosas así, y ahora lo leímos 1999. O sea, ¿cuándo se lee? ¿Por qué se leen diferentes en determinados contextos? Vale. El problema no es que se lee diferente, lo que pasa es que es una forma más fácil de decirse, ¿ok? Por ejemplo, en vez de decir 1,999, en vez de decir es eso, la dividimos entre dos números. Decimos primero el primer número, 19, y luego decimos el 99. ¿Ok? 1,999. Es una forma más fácil de decirlo. Lo correcto es decir 1,999, pero así eso es un nombre muy largo. Por eso, cuando utilizamos fechas, utilizamos 1,999. Estamos diciendo los números de dos en dos. Es como con los números de teléfono. En los números de teléfono normalmente lo decimos de dos en dos, ¿no? Entonces, es lo mismo. Decirlo de dos en dos para que sea más fácil de decirlo. Y no confundan a la gente diciendo 1,999. ¿Ok? Muy largo eso. 1,999. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos Ok. René, ¿en qué año naciste? What year were you born? En 1998. Okay, where were you born? Okay, what year were you born? ¿En qué año naciste? Okay, perfecto. So, 1998, exacto, muy bien. Inglés wow. Lo quería, inglés lo quería. Lo que pasa es que, como me lo preguntan en español, yo lo contesto en español. Ah, okay, muy bien, sí. Entonces sería 1998. Entonces, así como se dijera, okay. No vas a decir 1,998, ¿ok? Se puede decir, no está malo, pero la gente lo dice con los números, ¿no? De dos en dos. Y eso es para que es mucho más fácil de decir, ¿ok? Entonces, eso es la manera, es como lo del cannot y can't. La mayoría de personas no dice cannot, dice can't, porque es la abreviación. Entonces, la abreviatura. Entonces, es lo mismo aquí. Es como que se abrevia, ¿no? 1,998, ¿ok? Ahora bien, cuando estemos hablando de un número ya de 2000, que esto es muy fácil, nos vas a decir 21. ¿Ok? Vas a decir 2001. ¿Ok? 2001. ¿Ok? 2001. En este caso, aquí puedes decir 2020. Puedes decir 2020 o puedes decir, you can also say 2020.
En este caso, como es un número bastante pequeño, o sea, no pequeño, pero simple decir, puedes decirlo ya 2020, o you can also say 2020. Como te digo, solamente es algo cómo decirlo más fácilmente, ¿ok? Entonces, 2020 sería 220, sería 2020 o 2020, ¿ok? ¿Ok? ¿Todo claro, René? Yes. Ok, perfecto, muy bien. Ok, entonces de nuevo tenemos 1998, 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
sería one by one, uno a uno. Luego teníamos ese years, two by two, de dos en dos. Y luego tenemos este money, the whole number, ok, todo el número. Esas podrían ser las reglas, ¿no? Número de teléfono sería telephone numbers. Sería telephone numbers, one by one, years, two by two, y money, the whole number. Ok, el nombre completo. Número completo, ok. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Todo está bien? Si gustan, pueden tomar el screenshot a esto. Ok. Bueno, entonces, este, creo que era tomar el screenshot, así que volvemos a la conversación. Ok, veamos. Ok, y íbamos, este, I came here 1999, ¿verdad? Entonces, aquí en 1999. I came here, volví, vine aquí en 1999, ¿ok? Ok, este es solamente como un sonido que tenemos, ¿qué está pensando? You were pretty young, ¿ok? You were, fuiste. Pretty young, pretty es un sinónimo de, en este caso, de very, ¿ok? Podemos decir very young or pretty young, ¿ok? Es un sinónimo de very, ¿ok? Pero solo por sí solo, pretty significa bonito o hermosa, preciosa, preciosa, bonita, etcétera. No solo por sí solo es pretty. Pero si ya vamos a decir pretty young, por ejemplo, ya no está funcionando como preciosa, bonita y todo, sino que significa muy. ¿Ok? Entonces tienen que tener cuidado con eso. Entonces, pretty young, muy joven. ¿Ok? Entonces, you were pretty young. Era muy joven. ¿Ok? Entonces, aquí dice, yes, I was only 17. ¿Ok? I was only 17. ¿Qué es 17? ¿Qué número es 17? 17. 17, ok, perfecto. Muy bien, exacto. Entonces, 17. Tenía 17 años cuando llegó a Estados Unidos. Y luego le preguntó, did you go to college right away? ¿Quiénes saben qué es el college? Universidad. Sí, es la universidad, más que todo se le llama como un colegio, ¿no? En Estados Unidos los colegios son esas universidades donde solo dan los técnicos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, o profesorados. Entonces, college son los lugares donde dan técnicos, profesorados. High school, ¿no? Bachillerato. Sí, high school y bachillerato, exacto. College es un tipo de universidad, pero es como lo antes de la universidad. Normalmente es para las personas que no pueden costearse toda una carrera, porque allá, aquí tenemos la gracia de Dios de que tenemos unas carreras bastante baratas, ¿ok? En las universidades. Yo sé que a veces puede sonar un poco caro, ¿verdad? Los precios que hay que pagar la universidad y todo, pero comparado a otros países, especialmente Estados Unidos, es muy barato. ¿Saben cuánto cuesta una carrera estudiar en Estados Unidos? 4 años. Aquí son 5 o 6 años. Allá son de 3 a 4 las carreras. ¿Pero saben cuánto cuesta poder graduarse en la universidad allá? ¿Cuánto, teacher? How much? El mínimo, las carreras más baratas, $100,000. $100,000 la carrera más barata. ¿Ok? Y así, ya quieren estudiar derecho, cosas así, o cosas más complicadas, ya suben como a $180,000. ¿Ok? Entonces, y si quieres estudiar doctorado, uy, ni se digan, ahí el ser doctor, medicina general, ¿no? Son entre unos $450,000 para ser doctor en Estados Unidos. ¡Wow! Sí. Entonces, ustedes lo que pagan en la universidad es muy barato comparado a Estados Unidos. Y este es un gran problema porque esto no era así antes en Estados Unidos. Esto es algo que ha cambiado en los últimos 15 años. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente? ¿Por qué pueden ir a la universidad tanta gente si es tan caro? Fácil. Porque allá en Estados Unidos lo que tienen es préstamos estudiantiles, les dicen. Que básicamente hacen que los jóvenes presten el dinero al banco para poder estudiar. Pero imagínense cuánto dinero tienen que prestar. Básicamente los hacen pagar cuotas, pónganle $200 por 50 años.
Es como un círculo vicioso de los negocios. Exacto. Es puro negocio. Sí, es puro negocio, exacto. Entonces, como $200 por 50 años. Entonces, todos pueden pagar desde la universidad. Estos préstamos estudiantiles cualquiera lo puede sacar. Pero después pasas 50 años, después te graduás, te casás, trabajás, tenés hijos y todavía pagas la universidad de los hijos y pagas tu universidad. Sí, entonces, lo mismo, fíjese, lo mismo sucede con lo de las, con el tema de la salud. Hay un documental bien, bien genial de Michael Moore que se llama Cisco. Se lo recomiendo, es bien interesante. Ok, perfecto, muchas gracias. Ok, pero Cisco como el Cisco de aquí. Ajá. No, Cisco. S-I-C-K-O. Ok, S-I-C. C. C-K-O. No. C-K-O. Ajá, Psycho. Ah, Psycho, ok. Aquí se pronuncia Psycho. Psycho, ok, perfecto. Psycho. Psycho significa como algo horroroso, como algo loco. Ok, como esos psicópatas. Ok. Entonces, algo así se refiere. Ok. Bueno, sí, la verdad es que todo es negocio, la verdad. Entonces, lastimosamente, muchas universidades y todo eso solo les importa el dinero, pero así es la vida, ¿no? Tenemos que, si no tenemos esa educación, pues no podemos avanzar, no podemos progresar. Entonces, sí es necesario continuar a estudiar todo eso, ¿no? Pero lo que les digo siempre a mis estudiantes de que no se dependen de su educación, porque muchas veces nuestros profesores son malos, la educación es muy mala que les dan y solo es por tener el título, ¿ok? Entonces, esto es más que todos los jóvenes. Los que ya tienen su título, pues ya tienen la vida casi resuelta, ¿verdad? Solo tienen que aprender inglés y van a conseguir un mejor trabajo. Pero los jóvenes todavía tienen que pasar por eso en la universidad. Es muy difícil. ¿Okay? It's very difficult. ¿Okay? Entonces, ahora bien, si alguna vez han pensado ir a estudiar a Estados Unidos, si es con beca, pues qué felicidad. Pueden conseguir becas si saben inglés. Pero si es así, solo por intentar irse a estudiar allá, créanme que no vale la pena. Okay, it's not worth it. We say it's not worth it. Okay. It's not worth it. No vale la pena. It's not worth it. No vale la pena. ¿Ok? Entonces, bueno, refiriendo al college. Los college básicamente son como pre-universidades. Son siempre universidades, pero son más que todo para personas que no quieren estudiar toda la carrera porque es demasiado cara. Y solo estudian como un técnico o un profesorado. Y la diferencia es de que si una carrera cuesta $100,000, aquí le sale a $50,000. El técnico, ¿verdad? Le decimos associate degree. Aquí le decimos técnico, le decimos profesorado. En Estados Unidos le decimos associate degree. ¿Ok? Associate degree. Luego tenemos aquí una pregunta. Sí, exacto. Como dice William, la vida en los Estados Unidos no es fácil, como muchas personas lo pintan, ¿no? Y no es fácil, especialmente para los latinos. En Estados Unidos hay mucho racismo, entonces no es la vida bonita, ¿no? Antes probablemente hubiera sido mejor, pero la verdad no. Ni para los propios americanos, no es bonito. ¿Ok? Entonces, nosotros puede decirse que tenemos más oportunidades porque nosotros nos dan becas para estudiar en universidades de Estados Unidos y todo pagado. Pero los americanos no es que tienen la oportunidad de poder estudiar ahí. Entonces, sino de que tienen que, les dan la oportunidad de hacer un préstamo y volverse esclavos del banco. Entonces, por si pensaban que la educación de Estados Unidos era una de las mejores, pues están equivocados. Antes era una de las mejores. Ahora creo que solo está 30 posiciones más que El Salvador. Y El Salvador está muy al fondo. Entonces, ¿creen que vale la pena gastarse todo este dinero por 30 posiciones más? No. ¿Les sale mejor en un país como en Japón? En Japón creo que $5,000 gastan en la carrera. Como 8,000. $8,000 la carrera en Japón, por ejemplo, y el tercer lugar de mejor educación. Dependiendo de la carrera aquí, eso vendría costando más o menos acá también. La verdad de que casi en Japón, lo mismo. Sí, en Japón, como ahí valora mucho la educación, allá es súper barato. Porque la educación es parecida aquí. ¿Saben cuál es el problema? ¿Por qué la gente no va a estudiar a Japón? Porque la vida es la más cara del mundo.
Ahí es el problema. Vivir ahí es caro. La educación no. ¿Ok? Entonces, en Estados Unidos, la vida es un poco barata, pero la educación es la cara. ¿Y por qué dice que la vida es cara, Tiché? La vida es cara porque casi son $2,000 por persona que se gasta ahí. Ah, oh, sí. Sí, Europa también, Inglaterra. Inglaterra y Japón son los lugares más caros para vivir. Obtienes un buen salario, pero si eres trabajador en Japón, puedes obtener un muy buen salario porque son muy bien pagados. O Inglaterra, sí, es muy caro. Entonces, la vida, la comida. Bueno, en Japón, no sé si han escuchado que una papaya les cuesta $20. Wow. Sí, una manzana les cuesta $17. Okay, entonces, la vida es la cara. Pero la educación, no. Y una de las comidas preferidas de los japoneses es el melón, que cuesta $25 para ellos. El melón, $25. Incluso la sandía. No sé si han visto las sandías cuadradas. Estas cosas valen como $300. Entonces, por si estaban pensando en irse a otro país, la vida no es tan fácil, lastimosamente. Por eso es que ahora todas las personas que con el coronavirus, todos querían venir a El Salvador. Okay, porque ni en sus propios países les gustaba la vida, o sea, no se venían porque no tenían una excusa, pero ahora que tienen excusa, preferían El Salvador. Entonces, ¿por qué aprender inglés entonces? Porque es el lenguaje internacional, sea donde estén, si están aquí en Japón, en Estados Unidos, en cualquier lugar, el inglés es el lenguaje internacional, por lo tanto, si quieren ganar, sobrevivir, obtener un buen trabajo, necesitan el inglés para todo, sea donde sea que estén. ¿Ok? Eso es que sea su meta, no solamente ir a ser esclavo de Estados Unidos. ¿Ok? Que estudien inglés para que así puedan tener mejor trabajo y así pueden trabajar en cualquier país en el que estén. You can work anywhere you want. ¿Ok? Ok. Entonces, eso es un poco de cultura, ¿verdad? Para que entiendan qué se refiere con college. ¿Ok? Es universidad, pero no es a un nivel de ya de licenciatura. ¿Ok? Esa es otra palabra. Entonces aquí tenemos la Associate Degree, sería como técnico, ¿no? Entonces, ¿cómo se dice licenciatura? Licenciatura sería un Bachelor's Degree. Bachelor's Degree. Licenciatura. Y en Estados Unidos son de 3 a 4 años. ¿Ok? Entonces aquí son de 5 a 6, entonces aquí se pierde el tiempo demasiado. Entonces, Bachelor's Degree, licenciatura. Y Associate Degree sería como un técnico. ¿Ok? Y esa es la diferencia entre college y university. ¿Ok? ¿Es lo mismo? Sí, es educación superior. Pero uno da técnicos y otro da licenciaturas. ¿Ok? Entonces es ahí un poco de cultura estadounidense. ¿Ok? Entonces luego tenemos, no, my English wasn't very good. ¿Ok? Mi inglés no era demasiado bueno. ¿Ok? Wasn't very good. No era. My English wasn't. It wasn't. ¿Ok? It. No era muy bueno. So, ¿qué significaba so? ¿Quién me puede decir qué significaba so? También. También. No, no. Entonces tomé clases de inglés por 2 años primero. First sería primero, ¿ok? First, primero. Y luego sería tomé. So, I took. Entonces... tomé. Ok, pero tomó clases, no tomó alcohol por estar deprimida, ¿verdad? Tomé ese inglés. Hay que tener cuidado con eso de tomé, ¿verdad? Tomé clases de inglés. Eso es lo que deben hacer. Ustedes no deben tomar alcohol. Deben tomar clases de inglés en estos momentos. Porque el alcohol solo un día van a estar sintiéndose bien y ya después se van a sentir mal. Ok, entonces mejor, una mejor inversión, el inglés. Ok. Pero siempre ahí es bueno tomarse ahí una copa de vino, una cerveza y todo eso, acompañada con comida, es muy bueno, pero tampoco emborracharse, ¿no? Pero sí, es mejor, si van a tomar algo en exceso, que sea el inglés. Ese es el punto. Emborráchense, pero con inglés. Muy bien, entonces tenemos aquí que le tomó 2 años poder hablar inglés. ¿Ok? En Estados Unidos. Ahora bien, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevan aprendiendo inglés ustedes? En este caso, Roxana, how long have you been learning English? ¿Cuánto tiempo has estado aprendiendo inglés? El tiempo que iniciamos aquí, tipo. ¿Acaban de iniciar con este curso? Sí. Ok.
Hi, how long have you been learning English? That was the question, so let's see. Oh, por cierto, ¿ya le tomaron captura a todo esto? No. Ok, tomen la captura porque aquí ya se está acabando el espacio. Ok, entonces, how long have you been learning English? ¿Cuánto tiempo han estado aprendiendo inglés? I have been learning English since my 13 years old. Since my 13 years old? Sí, ¿desde que tenés 13 años? Yeah. Ok, yeah. Since I was 13 years old. Okay. Since I was 13 years old, yes. Okay. So, see, I have been learning English. Great job. I have been learning English. When I was 13 years old. Yeah, I started learning English when I was 13 years old. Pero decimos, I have been learning English since I was 13 years old. Sounds better than the other way, right? Yeah, since I started learning English at the age of 13. Hay muchas formas de decirlo, ¿ok? Pero si tenemos que tener cuidado en qué tense lo estamos diciendo. O sea, por ejemplo aquí, I have been learning English since I was 13 years old. Entonces son, se le llaman en este caso, oraciones compuestas. Porque están hablando de dos cosas, aprender inglés y la edad. Entonces tenemos que hacer que machen, ¿no? Que sean iguales al mismo tiempo. Pero cuando dices, I started learning English since I was 13 years old, ahí ya no sería, ya no machea los dos tiempos. Tiene que decir, I started learning English when I was, no since. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver más en el futuro, pero si decís esto, no hay ningún problema, la gente te va a entender. ¿Ok? Pero sí, ya gramáticamente hablando, está algo mal ahí, ¿verdad? Entonces, since I was 13 years old, que desde que tenía 13 años. Okay. Perfecto, entonces vamos a ver quién es más, porque quiero saber sobre ustedes. Veamos. Allison, how long have you been learning English? I. You? Yeah. How long have you been learning English? ¿Cuánto tiempo has estado aprendiendo inglés? ¿Cómo se dice? ¿Meses? Months. 3 months, three months, Three months, 3 meses, okay. Yeah. Perfecto. Okay, let's see. Betty, how long have you been learning English? 3 months. 3 months, okay. Gloria, how long have you been learning English? Gloria? Okay, Katia Torres, how long have you been learning English? Almost 10 years. Almost 10 years, okay, perfect. So, yeah, you sound like it, okay? Your pronunciation is really good. Okay, almost 10 years, casi 10 años, okay? Perfecto, casi 10 años, okay, pero 10 años, tu pronunciación está muy bueno. Okay. Bueno, tu pronunciación, déjame decirte que es muy buena. Me encanta tu acento. ¿Okay? ¿Ok? Pero creo que ahí la falta de práctica, un poco de vocabulario, quizás ahí es el problema, ¿no? Cuéntame sobre tu proceso, para que los demás aprendan, ¿no? Además que llevan 3 meses, ¿cómo ha sido tu proceso de aprender inglés? How has been your process of learning English? Cuéntanos en español para que todos comprendan, ¿no? Pues yo inicié, digamos, como en eso del 2010. En mi curso era 3 años, pero lo dejé. Entonces, de ahí, pues, por cuestiones económicas, y ya no pude seguir. Entonces, he intentado estudiar, vea, como en YouTube o en aplicaciones, ¿verdad? Porque el inglés de la universidad no es como que tan bueno o completo, veo, no era tan bueno en ese entonces, Todavía no es. Ajá, entonces, bueno, o sea, trato de tomar cursos, vea, en YouTube o, como les decía, en otras aplicaciones y así como que trato, vea, de ir mejorando, pero igual siempre la parte del vocabulario es como que mi problema, vea. Siempre es como que uso las mismas palabras cuando hablo, entonces, ahí está como mejorar el vocabulario. Sí, es mejor algo que nada, ¿no? Pero déjame decirte, Katia, que al menos las palabras que te sabes las pronuncias tan bien que en serio te felicito y todo tu esfuerzo no ha sido en vano, ¿ok? Así que puedes sentirte orgullosa de ello.
Y sí, el inglés de la universidad, créame que no es nada bueno. Pero esto es debido a la educación del inglés en El Salvador. ¿Saben que para poder ser profesor de inglés, hace como unos 10 años no estaba estandarizado? Cualquiera pudiera ser profesor de inglés, contarle que pudiera algunas palabras. Incluso hasta hace poco es que se ha puesto la regla por el MINET de que los profesores de inglés necesitan hacer el TOEFL. Antes ni el TOEFL hacían, solo necesitaban graduarse en la universidad y a veces hasta ahí ni los maestros, ni los mismos profesores de la universidad catedráticos sabían inglés o los pasaban por, les daban dinero a los estudiantes o ahí les decían favores y todo eso. Entonces, solo porque un profesor había salido de la universidad no significaba que supiera inglés. ¿Okay? Incluso entre los maestros que yo conozco mencionan la palabra TOEFL y les tiemblan rodillas a esas personas, no sé por qué, ¿ok? Pero es porque no, hasta hace como unos 3 años que se incluyó el MINET ya en las universidades como requisito para que se gradúen los maestros de inglés. Entonces, antes de eso, no había requisito de eso. Y ahora que está requisito, adivinen cuál es la nota para poder ser maestro de inglés en el TOEFL. Para que entiendan, un 6. Un 6. Exacto, un 6. Igual que la PAES, ¿no? Que tenemos ahí un 5, un 4, ¿verdad? Ah, pues igualito están los maestros de inglés con el TOEFL. Están igual que la PAES. ¿Ok? Entonces, apenas si los raspaditos lo pasan. Entonces, ¿cómo piensan que van a poder enseñar estos maestros si no tienen un buen nivel de inglés? Entonces, ahí está el problema. Entonces, y muchos de... Yo estudié en la universidad lingüística aplicada al inglés y mis maestros apenas un 6 tenían en el TOEFL. Entonces, imagínense, en la universidad, imagínense en high school, en las instituciones, no tienen un buen nivel de inglés. I want to get the IELTS. Okay, the IELTS, great. Okay. I'm an IELTS instructor, by the way. También soy instructor del IELTS, soy profesor de TOEFL y de TOEIC. Okay, así que sí, el IELTS es muy bueno. El problema que aquí en El Salvador solo hay una institución de IELTS, aquí. Entonces, probablemente, voy a ver si me hago negocios con eso, ¿no? Ok, la verdad ese es mi plan. Pero ustedes no escucharon nada aquí. Ok, sí. No, no hemos oído nada. Disculpe, entonces, chef, pero ¿qué es el IELTS? El IELTS es no sé como, bueno, primeramente debes de conocer el TOEFL o el TOEIC. ¿Los conoces esos exámenes? Sí, no. Los conoces. El IELTS es la versión europea del TOEFL y el TOEIC. Okay. Entonces, pero el problema del IELTS, que es el IELTS es 3 veces más difícil que el TOEFL. Esa prueba sirve bastante para Canadá y para Inglaterra y Australia. Sí, definitivamente, sí. Uh-huh. Bueno, en Canadá también evalúan mucho el TOEFL porque es la que más piden. En cuanto a Canadá también sirve bastante el TOEFL porque incluso Canadá ha sido reconocido como el mejor país con mejor preparación de TOEFL de todo el mundo. Definitely. Sí, definitivamente. Y lo gracioso es de que el TOEFL es un examen estadounidense y Estados Unidos es uno de los países con peor nota de TOEFL, a pesar de que es de ellos. Ni los americanos lo pasan el TOEFL. Es lo irónico, sí. O si lo pasan raspado, lo pasan con nota de 6. ¿Por qué? Porque no evalúa el inglés, evalúa pensamiento crítico. Y ustedes van a creer que ahí donde Estados Unidos hay demasiados locos, bichos locos y todo eso que no estudian ni nada. Van a pasar un examen solo porque sean nativos del idioma. No, es un examen que evalúa su pensamiento. Entonces, una persona puede que no hable inglés y puede sacar muy buena nota si tiene buen pensamiento crítico. Pero una persona que puede hablar inglés y no ha estudiado nada, entonces no va a sacar una buena nota. Bueno, les voy a decir algo bastante gracioso. La mayoría de personas que sacan nota perfecta en el TOEFL son las personas árabes. ¿Ok? Los árabes. ¿Ya han escuchado a un árabe hablando inglés? ¿Ya han escuchado a un chino hablando inglés, básicamente? And also they sound like Indian people. Like Indian people, exacto. Entonces, suenan con un acento tan, no es por decir horrible, pero así es, ¿no? Y ellos sacan nota perfecta en el TOEFL. Especialmente en speaking, son los que sacan nota perfecta. ¿Por qué? Sounds like they are singing. Exacto.
Entonces, ¿por qué sucede esto? El TOEFL no evalúa su pronunciación. El TOEFL no evalúa su acento. Evalúa su pensamiento. Esta gente son demasiado cabeza. ¿Ok? Sí, estos por eso son un montón de ingenieros ahí. Para las matemáticas, son tan inteligentes. Entonces, con el pasar el TOEFL, no es necesario saber mucho inglés, sino que tener pensamiento crítico. El problema es que aquí, en las universidades, en las escuelas y todo eso, les enseñan tanto gramática, que al final ni siquiera les enseñan a utilizar pensamiento crítico. Entonces no saben pensar los maestros acá. Lastimosamente esa es la realidad. Entonces, no utilizan el inglés como debe ser. Por eso es que no pasan el TOEFL. Y aquí nos hemos alargado un poco, ¿verdad? Y van a disculpar a todos que esté hablando mucho en español y le esté explicando todo, pero esto es importante para los que quieran continuarse formando en inglés, ¿no? Yes, teacher. Entonces, si quieren estudiar en Estados Unidos, piénsenlo bien. Si es por beca, no, perfecto. No, teacher. Ok, no. Definitivamente. Si es para viajar, pues no necesitan el TOEFL ni nada de eso, pero igual necesitan inglés, comunicarse, no solo gramática. Yes. Bueno, si quieren encontrar trabajo en Europa o en Estados Unidos, ahí sí necesitan el TOEFL, el TOEFL, especialmente en Estados Unidos, y el IELTS lo van a necesitar para todo en Europa. ¿Ok? Okay. Entonces, sí, el problema del IELTS ahorita aquí, que solo hay una institución que lo da, y esa institución es la escuela británica, pero ahí es carísimo. Ahí me han dicho que $400 al mes. Wow. Más lo que cuesta la preparación, que redondea como a 790. Sí, definitivamente. Ajá. Sí, entonces ajá. Ahí son mis rivales, ¿verdad? Una pequeña anécdota. Sí. A veces uno no valora lo que está aprendiendo, porque realmente en mi último viaje me causó, ver a una señora de las típicas de acá, que usan hasta manto, pues, queriéndose comunicar con alguien allá en Estados Unidos, y no podía inglés, y el muchacho solo le decía que solo inglés, alcancé a oír de lejos, pero... Son cosas en las que lo poco o mucho que uno conozca le sirve bastante para defenderse en cualquier lado. Definitivamente. Yes. Okay. Muchas gracias por tu anécdota, William. En cuanto, sí. Ahora bien, ya me hablaron sobre cuánto tiempo han aprendido inglés. Muchos han aprendido en 3 meses, otros 10 años. Que ¿por qué no han aprendido en tanto tiempo? ¿Sienten que es demasiado tiempo? Bueno, primeramente, déjenme decirles algo. Uno, jamás van a dejar de aprender inglés. Esto que les quede claro. Incluso nosotros, como que hablamos español, nativos del español, seguimos aprendiendo el español, ¿no? Entonces, nunca vamos a dejar de aprender un idioma. El idioma es demasiado extenso y se está actualizando cada día, nuevas frases y todo eso. Ahora bien, comunicarse en inglés es otra cosa. Entonces, esto sí lo pueden lograr en poco tiempo. Bueno, en el caso de esta chica de la conversación, lo logró en 2 años viviendo en Estados Unidos. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que normalmente uno quiere las cosas ya overnight, decimos en inglés overnight, que significa de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. Entonces, pero, teacher, esto es un problema, ¿sí? O sea, yo digo que lo que sucede es que en la práctica, vea, sí, yo creo que se puede aprender, o sea, más rápido cualquier idioma, siempre y cuando uno lo esté practicando. Pero, por ejemplo, en mi caso, o sea, hace 10 años de ahí. Sí, no. En tu caso no, sí, mire, ya hace demasiado tiempo, sí. Como que, ajá. Sí, es en tu como caso, que es sí, eso, vea, la práctica y todo eso, vea, porque no hay como que de pronto alguien con quien hablar o a veces está la pena o la inseguridad y todo eso, vea. Sí, definitivamente. Entonces, creo que, ajá. Sí, así, como te digo, sí tarda tiempo, no es de la noche a la mañana, pero que ya te has tardado 10 años, ahí hay un problema, ¿verdad? Porque no debería tomar tanto tiempo. Sí, tal vez si quisieras tener un doctorado en inglés, ahí sí te toma bastante tiempo, ¿verdad? Bueno, en mi caso, yo he estado estudiando el idioma inglés por 18 años ya. ¿Ok? Entonces, todavía tengo muchas cosas que aprender. Pero lo que le quiero decir es de que, dependiendo qué es lo que quieren obtener, qué nivel de inglés quieren obtener, pues así va a tomar su tiempo. En el caso de esta señorita coreana, le tomó 2 años en Estados Unidos, pero ¿le tomó 2 años hablar inglés? No. Si ponemos atención, le preguntaron, ¿ya fuiste a la universidad cuando viniste? Le dijo, no, porque mi inglés no era muy bueno. Me tomó 2 años poder obtener el nivel de inglés aceptable para ir a la universidad. ¿Ok?
Entonces, una cosa es inglés comunicativo, aprender a hablar, aprender a comunicarse para el trabajo y cosas así. Y otra cosa es inglés para la universidad. Esto requiere un nivel mucho más alto. Entonces, 2 años para aprender inglés comunicativo es más que suficiente, hasta mucho. Yo les daría entre 6 meses a un año es el tiempo específico para aprender inglés. ¿Ok? Si no han aprendido inglés en 6 meses o en un año, por más que sea malo la cosa, el curso, es porque literalmente era muy mal el curso donde se metieron, lastimosamente. Las cosas como son. ¿Ok? A los niños cuesta más. En los niños sí toma como unos 3-4 años porque ellos también están aprendiendo el español. Ellos sí tardan más. Muchos dicen que los niños aprenden más rápido. Y eso es mentira. Aprenden más rápido pronunciarlo, eso sí. Porque ellos son en máquinas para imitar. Entonces, ellas la pronunciación pueden tener una pronunciación nativa, rápido. Entonces, eso lamentablemente los adultos no lo tenemos. Lo perdemos al crecer. Por eso nosotros siempre vamos a tener nuestro acento, ¿no? Pero no es nada malo. Lo importante es que nos entiendan. Incluso para el TOEFL, especialmente, no les importa a los evaluadores el acento. Solo que también se pueden comunicar. Aquí quiero venir. Los adultos aprenden mejor que los niños. En un año ya puedes hablar un idioma. Si te dicen que toma 2, 3, 4 años, eso es mentira. ¿Ok? Sino que si te dicen eso, que toma mucho tiempo y te están cobrando ahí todos esos meses, es porque esa institución no sirve para enseñar. ¿Ok? Porque no te debe tomar más de un año. Hablarlo. Ya para preparación TOEFL, ya preparación para estudiar, para trabajo, ahí ya es otra cosa, otra cuestión, ¿no? Ya es otro tipo diferente de preparación. Hay niveles. Pero hablarlo no debería tomar más de un año. ¿Ok? Ahora bien, sobre algo que me preguntaban aquí, Elizabeth me dijo de que ella es muy buena para hacer la plataforma y todo eso, pero le cuesta hablar. Ese es el problema. En esta plataforma no van a aprender a hablar mucho. ¿Ok? Especialmente porque tenemos, ¿cuánto tenemos aquí? Tenemos 12 participantes. ¿Ustedes se sienten que pueden practicar todo el tiempo que quieran conmigo aquí? No, ¿verdad? Normalmente son como unos 2 minutos que hablan cada uno. Entonces, solo con estas clases no van a aprender. Y este es el problema. Estas clases son para poder emprender la gramática, la estructura y todo eso, la plataforma. Entonces, son clases para poder resolver sus dudas del inglés. Y ayudarlos en cualquier otra cosa que tenga que ver con inglés, ¿no? Pero no son de conversación. Si fueran de conversación, aprendieran mucho más rápido, pero no teníamos esa plataforma que realizarla, porque esa no está para conversación. Está para aprender las bases. Así que esperemos que los siguientes módulos sean más conversación, de más conversación, ¿verdad? Pero en estos momentos tienen que enfocarse más en gramática y todo eso, no porque deberían de, pero así es la plataforma, así es el currículum de inglés corporativo. Ahora bien, les digo de que ni modo, tienen que esperar a 7,000 años, ¿verdad? Poder aprender a hablar. No. Hay mucho, bueno, aquí como nuestra compañera aquí decía, había visto videos en YouTube, ella por sí misma está buscando formas de cómo poder aprender inglés. Eso es lo que deben hacer ustedes. No se queden solamente con la institución, ¿ok? Porque muchas veces la institución solo les da una partecita de lo necesario para poder hablar inglés. Ustedes tienen que buscar otros medios. En este caso, les había contado de la aplicación HelloTalk. ¿Ok? HelloTalk la pueden descargar, es gratuita, y pueden hablar con nativos del idioma. Ustedes les enseñan español y ellos les enseñan inglés. ¿Ok? Si quieren ya hacer en el caso de videollamadas, ahora con clases virtuales y todo eso, pueden hay una plataforma que se llama The Mixer Language Exchange. Aquí pueden encontrar personas que quieran aprender español y pues ellos les pueden enseñar inglés por videollamada, no por Skype. ¿Ok? Y también tenemos los llamados pen pals. No sé si alguien conoce los pen pals. Que esto básicamente personas que por correo electrónico se comunican. Pero también son útiles, pero yo no he tenido suerte con ellos. La verdad, yo quería estudiar el japonés. Y a mí lo que me ha servido es HelloTalk y The Mixer en estos casos. ¿Ok? Y ya si quieren ya hablar un idioma, el idioma mucho mejor, ya tendrían que contratar a un profesor ya especializado en conversación. ¿Ok? Entonces, sí, es básicamente toma tiempo. ¿Ok? Y bueno, si quieren tener más recursos y todo eso, pues yo con mucho gusto pues los puedo ahí referir a algunos, ¿no? De cómo mejorar su conversación. Pero en este caso, inglés corporativo, estos módulos no van a ser tanto conversación, ¿ok? Sino que van a ser más que todo de
aprender las bases del idioma, porque las bases son necesarias también para poder hablarlo bien. ¿Ok? Entonces, sí, lastimosamente no van a aprender a hablarlo aquí en inglés corporativo los primeros módulos. Probablemente lo otro sí, pero al menos van a saber de gramática. ¿Qué es lo que deben hacer ustedes? ¿Se van a quedar solamente con lo de inglés corporativo? No. Estas son las bases. De ustedes depende formarse más allá de las bases. ¿Ok? Y si gustan materiales, con yo mucho gusto les puedo mandar materiales, pero siempre, como les digo, me tienen que mandarlo por privado, porque no puedo estarles mandando materiales por el grupo de WhatsApp, porque ahí no me lo permiten ahí, ¿verdad? Entonces, si quieren materiales, yo con mucho gusto se los comparto, pero me tienen que mandar un mensaje ahí por WhatsApp, porque lo importante aquí en inglés corporativo es la plataforma. Aprovechen que las empresas se lo están pagando, porque es una oportunidad increíble. Yo hubiera querido tener esta oportunidad cuando era pequeño, ¿no? Creo que hasta mi inglés hubiera sido 1000 veces mejor. Más que todo en cuanto a la gramática, ¿verdad? Porque a mí me tocó llegar a la universidad y estudiar el idioma inglés como profesor. Entonces, aprovechen esta oportunidad, ¿ok? Sé que es un poco tedioso, un poco aburrido. Usted dice, pero no va a aprender a hablarlo y todo eso. Sí, pero las empresas se lo están pagando. Aprovechen el tiempo. Es una muy buena oportunidad que se le están dando. Así que no la desperdicien, ¿ok? Y como les digo, si gustan, yo les puedo pasar materiales, solo me envíen un mensaje. Ok, pero terminemos un poco de hablar sobre esto, porque la verdad ni avanzamos mucho en la sección 5, pero espero que este día, pues, los haya concientizado un poco, ¿no? Sobre qué es lo que tienen que hacer. Pero vamos a hacer ahí 5 minutitos rápido porque esto me imagino que ya lo conocen. Ok, entonces, denme un segundo. Ok. Solo para más o menos tener este tema, ¿no? I was born in Korea. Sería sujeto, sería el was where y el complemento, ¿no? Este sería los statements positivos. Los statements positivos son las oraciones positivas con el verbo to be en pasado. Bastante sencillo, ¿no? Solamente es de recordarse que en positivo es I was, you were, she was, we were, they were, ¿ok? Entonces, he, she, it también será was, en este caso. Bastante sencillo, solo van a poner, se tienen que aprender cuáles son was y cuáles son were. I was, you were, he, she, it was, we were, they were, y así. Y en negativo solamente tienen que agregarle el not. Wasn't, you weren't, she wasn't. We weren't born in the same country, and we weren't in the U.S. in 1998, ¿ok? Gracias por las buenas recomendaciones. Quiero comentar que entre mis años está el comunicarme en inglés y sé que lo harás. Definitivamente, Elizabeth, ya verás que podrás, ¿ok? Pero recuerda, no solo quedarse con esta plataforma. Es la base, es muy buena. No digo que sea mala plataforma, ¿ok? Técnicamente, en lo técnico sí podría mejorar, pero en cuanto al contenido está muy bueno, ¿ok? Pero estos solo son las bases. Tienen que aprender a utilizar estas bases. Utilícenla en la vida real, porque esa es la mejor forma de aprenderse. Ustedes pueden saberse esto, pueden aprenderse, pueden hacer los ejercicios, pueden pasar el examen final. Pero si no ocupan este conocimiento en los próximos meses, ya en el módulo 4 ya se van a haber olvidado todo lo que vieron en el módulo 3. ¿Ok? Let's start to practice, ¿ok? Entonces, como les digo, ya les di las recomendaciones, los sitios web que pueden ocupar, gratuitos, no tienen que pagar nada. Entonces, háganlo. Hay muchas oportunidades. ¿Ok? Entonces, sí, básicamente eso sería todo. Como te digo, las contracciones aquí tenemos. Was not, wasn't. Were not, weren't. Bastante sencillo, ¿no? Entonces, sí, sería you, we, they, were, y I, he, she, it, was. Aquí sería el resumen, ¿ok? Entonces, no sé si le tomaran screenshot a eso, porque esto es lo más importante que deben saber. ¿Cuándo utilizar was y cuándo utilizar were? You, we, they, were. Y I, he, she, it, was. Eso es lo que tienen que aprender, porque todo lo demás ya lo han hecho. Son las mismas oraciones de siempre, solo que aquí en pasado. ¿Ok? Entonces, para terminar, ya que nos pasamos del tiempo, díganme algunas oraciones en pasado que puedan pensar. Sería en positivos y negativos. Empecemos con Elizabeth. I
In the platform. In the platform? In the platform. Lo siento, no te escuché. I was. I was. Work in the platform. I was. Work I was, in the platform. Was work in the platform. Bueno, en este caso sería mejor sin la el verbo to be. Sería I worked in the platform. Okay. I was in the I work in the platform. Trabajé. Trabajé en la plataforma. Okay. Entonces aquí I was es como se llama no se puede utilizar en todos los verbos. I was born así. I was pretty young. I was 17. Normalmente se utiliza no en acciones, sino que en cosas que pasaron. Por ejemplo, antes era joven. Yo nací en Corea. Nací en el año 1998. Estudié inglés en el 1900 y algo. Normalmente se utiliza para descripciones físicas de cómo éramos en el pasado. Cuando nacimos, dónde vivimos, qué hicimos en tal fecha. Cosas así. Pero acciones así, I work in the platform, trabajé en la plataforma, no utiliza el verbo to be. Porque acuérdense que el verbo to be es el verbo ser. Entonces tienen que decir un estado, alguna característica de ustedes. I was live in... Algo así, live, de vivir. Si se puede, I was no. Live. No, tampoco. I lived. Tienes que decir I lived in. Viví en. Okay. Y tienen que ser en una característica. O algún año. Está, eso está, o sea que ya es importante eso que usted lo está mencionando. Uh-huh. Bueno, I was, en este caso mejor preferiría, he was 30. He was 30. Ajá, si estamos hablando de en este caso sería de una edad, ¿verdad? Sí, una edad. Podemos utilizar fechas, sí. Edades. Ok. He was 30. Ok, he was 30 years old. Ok, he was years old. 30 years old. Ok, él tenía 30 años. Podemos decirle when he died, cuando murió. Ok. Ok, siempre tenemos que agregarle algo que él tenía 30, pero ¿por qué mencionas que tenía 30? Siempre tenemos que mencionar algo, ¿verdad? Yes. En este caso, cuando murió, en este caso algo más bonito, ¿ok? He was 30 years old in 2008. Ok, when he got married, When he got married, exacto, muy bien, wow, perfecto. When he got married, cuando se casó. Entonces solamente tienen que decir una edad y luego qué pasó en ese tiempo, ¿no? He was 30 years old when he got married. Él tenía 30 años cuando se casó. Tenía 30 años cuando se casó. Está súper buena esa oración. Muy bien. La felicito. ¿Ok? ¿Quién más quiere aportar una? William, ¿nos darías el honor de aportar unas oraciones aquí? I traveled 14 days at U.S. Ok, está bueno, pero tiene que ser algo de ser o estar. No puede ser verbo de acción. Let me see. Que diga otro y voy a pensar ahorita en algo. Ok, perfecto. Sandra. Será, yo tengo una acá. I went to visit my parents last week. Está perfecta. No, es que las oraciones que me están dando están perfectas. Los felicito. Ajá. En serio, su inglés está muy bueno. Pero esas son oraciones en pasado con verbos de acción. Aquí estamos hablando de características o de edades. O a dónde estaban, en qué fecha. Por ejemplo, aquí, William, lo podemos utilizar. Decime un año en el que estabas en algún estado de Estados Unidos. Yeah, in California and also Nevada. Okay. ¿Cuándo estuviste en California? It was California in December. Okay, I was in California in December. Yeah. Sencillamente así. Estuve en California en diciembre. Decimos para edades, características, lugares en que estábamos en un tiempo específico, en qué lugar nacimos. Okay, entonces aquí les voy a anotar para que tenemos aquí edades, fecha de nacimiento. Deme un segundo. Fecha de nacimiento.
Nacimientos, nuevamente, nacimiento, lugar. Es que es más como de ser, estar y de acción y de lugar. No, acción de lugar, exacto. No de acción, sino que de lugar. Exacto. Okay. Entonces sería lugar, lugares, por ejemplo, de nacimiento, donde se vivía. Quiero ver qué más. Características del pasado, características. Más que todo eso, edades, lugares de nacimiento, donde se vivía, características, cómo era algo en un tiempo específico. En este caso utiliza esto, ¿ok? Entonces, para terminar, una más. Denme un ejemplo más. Sería válida el decir, ella cumplió 30 años. Bueno, ella cumplió 30 años, sí puede decirlo, pero no sería en este caso, porque en este sería un verbo de acción, cumplir, ¿ok? She turned, ¿ok? Entonces, ella cumplió 30 años. El verbo cumplir es un verbo de acción. Sería she turned 30 years old. Y si digo, I work at Avianca offices. Eso sería, I work sería todavía acción. Tiene que ser una característica o un año. Bueno, aquí ella cumplió 30 años, she turned. Podemos decir, ella tenía 30 años. Can I give you one, teacher? Sure. I was overweight 3 months ago. Okay, perfecto. Muy bien. I mean, not perfect that you were overweight, right? Because porque creo que no te gustaba eso, pero sí, muy buena oración. Okay. Entonces tenemos, I was overweight, okay, 3 months ago. Definitivamente, esto es una característica. Estar con sobrepeso hace 3 meses. I was overweight 3 months ago, okay? Y ahora tienes cuerpo de modelo, muy bien. Eso es lo que quiso decir ella. No. Ella es la después, ¿verdad? La después de los comerciales. De 3 meses antes y 3 meses después, ahora ahí ya saben los comerciales, y lo vamos a ver en la televisión. No. Después del chunte. Entonces, I was overweight 3 months ago. Tenía sobrepeso hace 3 meses, ¿ok? Entonces, tener sobrepeso es una característica, ¿ok? Entonces, utiliza más con características, ¿ok? Ok, una más, pero ahora en negativo, porque ya positivo creo que ya más o menos entendimos. En negativo. René. I wasn't sick okay. 1 month ago. I wasn't sick 1 month ago, ok. Es un estado, una característica, estar enfermo. Perfecto, I wasn't sick. One month ago. Está buena, pero ten cuidado con decir eso en público, porque van a decir que tenés coronavirus. Okay. Sí, porque hace un mes no teníamos casos, ahora sí, entonces no digas que estás enfermo, te van a llevar ahí a cuarentena, ¿no? Tenés cuidado con eso. Okay. I wasn't sick 1 month ago. Ok. Pero está perfecta, muy bien, te felicito. René. I wasn't with my mother yesterday. Perfecto, muy bien. I wasn't with my mother yesterday. No estaba con mi mamá ayer. I wasn't with my mother yesterday. Perfecto, muy bien. Sí, creo que les está gustando más las negativas, ¿no? Qué negativos son ustedes. Ok. Es que les gusta desmentir. La mentira, le gusta. Vaya, una más entonces, porque veo que están haciendo esto bien. Ok. ¿Quién más me puede dar una? ¿Marvin? Ok, no Marvin. ¿Doria? ¿Una más para terminar, ya que nos faltamos 15 minutos? Siguiendo los ejemplos, I wasn't born in the... No, ahí ya te estás haciendo una acción. I wasn't working está perfecto, pero no es I wasn't fácil. Born. Siguiendo el ejemplo, I wasn't born. Okay, I wasn't born. Sería de aburrida, I wasn't bored, ¿ya? Una característica, estar aburrida, ¿ok? Un estado, estar aburrida. I wasn't bored yesterday, ¿ok? Yesterday. Ok, no estaba, ahora sí, ahora estás aburrida.
Okay. I wasn't bored yesterday. No estaba aburrida ayer. No estaba aburrida ayer. Sí, a Noria no le gustó mi clase ahora. No. Okay, no estaba aburrida ayer. Okay, perfecto. Muy bien, entonces, si gustan, continuamos. Vamos a hacer un review sobre esto para los que no han quedado muy claro. Pero recuerden que esta clase, y van a disculpar de nuevo por si hablé mucho español y hablé mucho de cosas que no tienen que ver con la clase, pero quería que quedara claro que por qué están estudiando inglés. ¿Ok? Porque eso es lo principal. Tienen que dejarse claro qué es, por qué están estudiando inglés para poder motivarse más y terminar estos cursos. ¿Ok? No va a ser de la noche a la mañana, pero deben tomar la oportunidad, aprovechar esta oportunidad que tienen. ¿Ok? Y como les digo, si necesitan más recomendaciones de materiales o sitio web y todo eso, yo les voy a mandar con mucho gusto. Solo me tienen que mensajear ahí por WhatsApp, ¿ok? Entonces, eso sería todo. Ahí van a disculpar que me pasé 15 minutos. Okay. No me vayan a asesinar ahí, ¿verdad? A poner ahí en la evaluación, ¿verdad? El teacher siempre se pasa 15 minutos más de la clase y yo tengo sueño. No, teacher. Gracias. Vaya, ok, perfecto. Entonces, sí, recuerden tomarle screenshot a esto, tomar la captura de pantalla, porque eso es lo más importante. Y recuerden que lo otro importante son estas. You, where, they, where, y I, he, she, it, was. ¿Ok? Ok. Eso es lo más importante. Muy bien. Entonces, eso sería todo por hoy. Y pues, entonces, we are going to see each other tomorrow. ¿Ok? Thanks at all. See you next time. See you tomorrow. ¿Ok? Good night. Sleep well. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.